罐头，砸扁他们！ ¡Hola chicos! Bienvenidos al vídeo de hoy, se viene Honkai Pack 3. Hoy os traigo la nueva Valkyria que se va a venir la 5.6, ¿vale? Aquí la tendremos, se llamaría Pardofelis. Esta Valkyria es SP, Imaginary y de hielo, ¿vale? Esta Valkyria va a usar una nueva arma, la que se llamaría Ring Blade. Lo curioso de ella es que no va a luchar sola, sino que también va a luchar junto con su compañero, que es el que lleva siempre a cuesta, ¿vale? Que se le llamaría algo así como Canned Food, o en la traducción de castellano sería como comida enlatada. Es una Valkyria de SP, con lo cual no sería necesario en sí tirar por ella si estáis escasos de cristales, ¿vale? Porque las Valkyrias de SP se pueden farmear, pero aparte en sí de poder conseguirla gratuitamente, farmeándola y demás, lo más seguro es que tenga su propio banner SP, como otros personajes SP que han salido, por ejemplo como Hashorban y demás, ¿vale? En el que vamos a poder en sí tirar por ella si no queremos entretenernos farmeándola, ¿ok? Aparte de comentar que su arma y sus estigmas en principio también se van a conseguir en sí en Supreme. Se está comentando algo de que va a tener como una versión de su arma, o que su arma en sí va a ser forjable en el tema de la forja y demás. Pero estas cosas no están del todo confirmadas y habrá que estar un poco a la espera a ver qué pasa mañana, a ver qué actualizan en sí en la beta, ¿ok? Como podéis ver, esta Valkyria es bastante llamativa y original y no se parece para nada al resto en sí de Valkyrias que hemos visto. Esta Valkyria sería uno de los miembros de las Polillas de Fuego, ¿vale? Del Elysian Real. Entonces es un personaje que vamos a conocer en sí en el Elysian Real y que vamos a poder interactuar con ella, ¿vale? Este personaje ya lo mencioné hace unos días. Se habló de los nuevos personajes del Elysian Real que iban a venir y demás. Y esta Valkyria fue una de las que se mostraron en aquel momento, ¿vale? Actualmente no se sabe mucho en sí de la Valkyria, ¿vale? Tengo la beta china de la 5.6, con lo cual mañana cuando implementen en sí la Valkyria en la beta, os la traeré al canal y os traeré gameplay y demás, todo sobre ella, ¿ok? Y bueno chicos, este video era informativo, ¿vale? Para enseñaros en sí cuál va a ser la nueva Valkyria que se va a venir en la 5.6, ¿vale? Permanezcan atentos al canal para toda la información respecto a esta actualización. Si os gustó, no dejas like, su follow, suscribirse y nos vemos. Adiós.